Rafael Caro Quintero, por quien el gobierno de Estados Unidos ofrece una recompensa de 5 millones de dólares y a quien el gobierno de México acusa de haber iniciado una guerra contra el cártel de Sinaloa, concedió una entrevista exclusiva a la revista Proceso. Tras 28 años de prisión, Caro Quintero, uno de los narcotraficantes más emblemáticos de México, fue liberado en agosto de 2013 por órdenes de un tribunal. Pero a los pocos días volvió a ser prófugo de la justicia. Esta es la primera vez que uno de los capos que ha marcado la historia de México acepta una entrevista en video sin condiciones. El encuentro se llevó a cabo a principios de julio, en el momento más álgido de la persecución en su contra, durante una tarde de tormenta. Rafael Caro Quintero, gracias por esta entrevista con la revista Proceso. ¿Por qué ha decidido dar esta entrevista, Rafael? Porque estoy siendo atacado en los medios, de que estoy en guerra y de que estoy trabajando. Yo no estoy trabajando. Dejé de ser narcotraficante hace 31 años, jamás lo voy a volver a hacer. Usted ha tomado un gran riesgo en estar aquí sentado durante todos estos meses. ¿Sí? ¿Por qué decidió tomar ese riesgo? Porque ando desesperado, ando preocupado. Me está metiendo mi familia y pues no estoy de acuerdo en lo que está pasando. Y pues que les pido que me dejen en paz. Que yo no soy narcotraficante, ni estoy en guerra. Y le vuelvo a repetir, el gobierno sabe que no estoy en guerra. ¿Teme usted por su vida? Todos tememos morirnos, todos. Pero pues el día que nos muramos nos vamos a morir. Pero que no sea cuando otro quiera. Que sea cuando nos toque. Quiero vivir en paz. ¿Quién era Rafael Caro Quintero hace más de 30 años? ¿Cómo es que inicia usted en esa actividad llamada narcotráfico? Pues era una persona muy joven que vivía aquí en la sierra. Y pues aquí es muy normal la siembra de marihuana y de amapola. Así fue. ¿Tenía usted necesidad económica? ¿Qué es lo que le impulsa a dedicarse a esto? Era huérfano, murió mi papá. Éramos 12 hermanos, yo tenía 14 años y sabía que darles de comer a mis hermanos, entre mi madre y yo. Y así empezó todo. ¿Alguien de su familia antes se había dedicado a esto? No, nadie. ¿Su padre se había dedicado a esto? No, tampoco. ¿Cómo vivía? Muy pobre, muy pobre. ¿Nos podría describir cómo era esa pobreza, Rafael? Había una casa y pues ya le comenté, éramos 12 hermanos, todos más chicos, mi hermana más grande que yo, que murió antesito de salir de la cárcel yo, y pues nos la mirábamos un poco dura. Y en ese tiempo no entraban carros, no entraba nadie por ahí, por donde yo vivía. ¿No había otra fuente de empleo? No, no había ninguna. Había que trabajar de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Afirma que prácticamente todas las familias de la ranchería La Noria en Badiraguato, Sinaloa, donde nació en octubre de 1952, se dedicaban a sembrar marihuana y amapola. ¿No había otro camino? No. Había que vestir, había que comer, de alguna manera. No nos alcanzábamos con lo poco que hacíamos. ¿Usted a qué se dedicaba? ¿Siembra de marihuana, amapola, traficaba cocaína? Yo no sé nada de cocaína, no. Yo hacía mis siembritas de marihuana nada más. ¿Amapola? ¿Heroína? No. ¿Y qué pasaba con esa producción? Se vendía aquí mismo en los ranchos. ¿Usted no traficaba a Estados Unidos? No. ¿Nunca traficó a Estados Unidos? No, nunca trafiqué a Estados Unidos. ¿Nunca cruzó usted mismo gente suya la droga a Estados Unidos? No, yo vendía acá, en México. Y yo nunca crucé a Estados Unidos. Yo no le conozco Estados Unidos, nunca fui. Entonces, yo la vendía barata en México, pero yo no quería más problemas, ¿me entiendes? El gobierno de México afirma que Caro Quintero y los narcotraficantes Ernesto Fonseca Carrillo y Miguel Ángel Félix Gallardo eran los líderes del poderoso cártel de Guadalajara. Lo señalaban como el líder del cártel de Guadalajara, como el gran capo de la década de los 70s, 80s principalmente. Mire, yo de cartel y todo eso,
Yo no me di cuenta hasta que estaba preso. Antes yo no oía mentar eso de carteles ni nada. Para el gobierno de Estados Unidos, las actividades de narcotráfico de Caro Quintero no han acabado. Lo acusa que en los tres últimos años de fugitivo ha vuelto al negocio de las drogas. Yo, el gobierno de Estados Unidos, la DEA y la... El Departamento del Tesoro. Sí, sí. Dice que yo sigo vendiendo marihuana y que vendo anfetaminas y cocaína. Yo fui narcotraficante, yo no conozco la anfetamina y no conozco la cocaína tampoco. Entonces la marihuana sí la conocí, porque era lo que yo hacía hace 31 años. Yo dejé de ser narcotraficante desde el 84, jamás lo voy a volver a hacer. Yo no quiero saber absolutamente nada con el narcotráfico. ¿Por qué? Porque fue muy cara la factura que pagué y no quiero más. Ya con lo que he vivido y con lo que sigo viviendo es más que suficiente. ¿Cómo fue esa factura que usted pagó, Rafael? Muy cara, muy cara. Entonces quiero que lo poco o mucho que me queda de vida lo quiero vivir en paz. Si es que me dejan. Porque llevo 3 años, he dormido en cama, en colchón, unas 3 veces, y le estoy batallando mucho. Entonces, por humanidad, yo creo que merezco que me dejen en paz. Y le pido al gobierno de Estados Unidos perdón, y a la familia del señor Camarena también, a la DEA, le pido perdón. Si algún delito cometí con el señor Camarena, pido perdón. Pero que no tengan la menor duda de que yo ya dejé de ser narcotraficante. Yo no soy un peligro ni para la sociedad de México, ni para el gobierno, ni para la sociedad de Estados Unidos. Yo no quiero saber nada de narcotráfico. Yo quiero vivir en paz y quiero estar en paz. Y que me dejen en paz mi familia también. ¿Cuántas cosas perdió en la cárcel, Rafael? Es importante que la gente lo escuche, porque hay jóvenes que pueden pensar en esa leyenda que quisieran seguir, pero sería bueno que a lo mejor escucharan cuál es la otra parte de la historia. Que no se dejen llevar por ilusiones nada más. Por espejismo. Que, sí, muchas veces escucho yo decir en la televisión o en los medios de comunicación de ustedes, el dinero fácil. En mi caso, son 31 años luchando, hasta dormido, y mire cómo ando todavía. Sin familia. ¿Qué no. gana el gobierno de México o de Estados Unidos? ¿Cuál puede ser la intención de volverlo a involucrar en una actividad que, según usted, ya no está practicando? ¿Qué puede y estoy seguro. Estoy seguro que no estoy practicando y no lo voy a practicar. Yo fui narcotraficante hace 31 años y desde el momento que le estoy diciendo que se me cayó lo de los embrollos de búfalo, ahí terminé la actividad esa y nunca la he ejercido y no la voy a hacer. ¿Ordenó secuestrar, no, torturar y asesinar no, a Camarena? No, ni organicé, ni secuestré, ni maté al señor Camarena. Hoy, gracias a ti, cumplimos 4 años. Muchas felicidades por estos 4 años a Rompimiento Televisión por Internet. Queremos agradecerles por la confianza, por el espacio, por la comunicación en estos 4 años de Rompimiento Televisión. Durante los últimos 4 años, ustedes, querida audiencia, nos ha aguantado, estimulado e impulsado a hacer una otra televisión. Felicidades por ese 4º aniversario. De una comunión entre ustedes y nosotros.
febrero de 1985, el agente de la DEA, Enrique Camarena, fue secuestrado cuando salía del consulado de Estados Unidos en Guadalajara. A los pocos días, su cuerpo y el del piloto mexicano Alfredo Zavala aparecieron en Michoacán con huellas de una brutal tortura. Caro Quintero, acusado de ser el autor intelectual, por primera vez habla del caso Camarena y afirma que no participó en el crimen. ¿Cuál fue su papel entonces? Estuve en el lugar equivocado. ¿Quería que eso pasara? No, pues que yo no tenía por qué. Quería que pasara. Porque supuestamente el argumento era que como hacía poco le habían destruido unos plantíos importantes ahí en el rancho del Búfalo, el argumento supuestamente de la PGR en aquel momento era que usted en venganza había ordenado esta ejecución. No, no, no hay nada de todo eso. Si ya lo habían destruido, lo habían destruido. ¿Para qué me iba a meter en un problema tan serio como ese? ¿Por qué era un problema serio? Pues el gobierno de Estados Unidos. ¿No se hubiera metido usted con un agente gringo? No, claro que no. Mi respeto para ellos. Y le pido perdón al gobierno de Estados Unidos. Si en algo participé o si en algo estoy involucrado, le pido perdón al gobierno de Estados Unidos, a la DEA y a la familia Camarena también. Estoy muy arrepentido y si cometí algún error, pido perdón. Lo que quiero es, yo ya pagué mi delito. A mí nada me costaría decir, no, pues sí participé, yo ya pagué, pero no, yo no participé. ¿Es la primera vez que usted lo dice? Nunca había hablado. Nunca había hablado de este caso, es la primera vez, y se lo estoy diciendo con la voz completa, que no lo secuestré y no lo torturé y no lo maté. Sí estuve en ese lugar, pero no, es mi participación nada más. ¿Usted habló con él, lo interrogó? No para nada, porque yo no fui el que lo secuestré. ¿Yo por qué iba a hablar con él? A mí no me interesaba. ¿No tenía usted ningún interés? No. ¿No había un interés de venganza? Nada. ¿Cuando lo golpearon, cuando lo torturaron? Yo estuve en esa casa porque me mandaron llamar para... tenemos un rancho Fonseca y yo en sociedad. ¿Con quién? Con Fonseca. Fonseca, Carrillo. Sí. Entonces para ir por un dinero, para comprar unas pasturas y eso, y un camión, por eso fui yo a ese lugar. Uh-huh. Es lo que le puedo decir de ese caso. El exagente de la DEA, Héctor Berreles, encargado de la investigación del homicidio de Camarena, ha dicho que la propia CIA había estado de acuerdo con los capos. Le digo algo, miente Berreles, miente. El gobierno sabe que yo no lo secuestré, ahí está en los libros, ahí está en el expediente, y que yo no lo maté también, ahí está en el expediente. Como decía el comandante Florentino Ventura, en los interrogatorios me decía, que él sabía que yo no lo había secuestrado y que yo no lo había matado, pero que sí sabía que yo había estado ahí. Y era la verdad. A mí me sentenciaron por todas las agravantes que tiene la ley, secuestro, homicidio, tortura, todo, lo cual yo no participé. ¿Y el gobierno americano? ¿Usted cree que el gobierno americano sí cree que usted fue? Pues por lo que estoy viendo, sí. Ahora, si ya pagamos, los que mataron a este señor, ya están muertos todos. Los que lo secuestraron, los que no están muertos, están presos. Hay mucha gente presa, inocente. En su momento, todo eso va a salir a la luz. ¿Usted está preparando un libro del caso Camarena o de su vida? Pues hay algo de eso, pero más adelante, cuando termine todo mi caso. El 9 de agosto de 2013, Caro Quintero fue puesto en libertad por fallas al debido proceso. El gobierno de Estados Unidos solicitó su detención con fines de extradición para volver a juzgarlo por el caso Camarena. Bueno, cuando le anuncia un tribunal colegiado que usted ya es libre, ¿qué pensó? ¿Qué sintió? ¿Cómo lo vivió, Rafa? No lo creía y muchos sentimientos encontrados.
Y pensé que a lo mejor no me dejaban salir de fuera, me iban a esperar afuera y me iban a inventar cualquier otro proceso. Pero como no había, como no tenía extradición, entonces ya en cuanto salí, pues ya vino la persecución. Y otro día en la mañana fui a ver a mi mamá, que está enferma, y cuando ya me salió la orden de detención, yo estaba en mi tierra. Y me he estado moviendo. He estado moviendo a diferentes lugares. ¿Qué fue lo que pensó? ¿Qué fue lo que sintió? No lo podía creer. Entonces los 28 años sobre 5 meses, los tiré a la basura. No sirvieron de nada. Si es por el mismo delito. Ahora, las leyes cuando yo caí, ¿por qué no las han revisado? ¿Con cuánto se pagaban? 40 años, que es la máxima. Ahora yo salí porque el caso Camarena era el foro común, no era Camarena, no era un diplomático en aquel tiempo, es lo que abogados y todo me han dicho. Yo pues no soy abogado, ¿me entiendes? Pero ya en tanto tiempo preso, tienes que agarrar los libros para que sepa lo que está pasando. Entonces, me tumbaron la sentencia por lo que salí, la elección federal. La misma gente que me soltó, lo hicieron que dijeran que no, que era federal. Pues es federal. Lo que ellos digan, me dieron la máxima, que fueron 40 años. Y que chequen los libros que estaban en el año que yo caí preso, cuáles eran los beneficios que había. Si los quitaron enseguida, no es mi culpa. ¿Para qué hacen las leyes? ¿O nada más las hacen para algunos cuantos? Yo porque soy Rafael Caro Quintero, ¿para mí no aplican? Entonces, pues está grave la situación, ¿no? Afirma que no procede su extradición y que está peleando en los tribunales su libertad. El gobierno de Estados Unidos lo ha pedido varias veces extraditado. ¿Sí? ¿Cuántas veces lo ha pedido extraditado? Pues no sé, si 5, 6, 7, no sé. ¿Y por qué no han logrado la extradición? Porque no procede. Porque es por lo mismo, por lo que ya fui sentenciado. ¿Qué gobiernos han negado esta extradición? Fíjese, el que decían que estaba más loco es si la negó. Fox, Calderón y el actual también parece que sí. 2, 3 presidentes la dieron. Que no procede. Ya relaciones exteriores, ya negó la de Fonseca también. Son los mismos hechos. ¿Cómo? ¿De qué se trata esto? ¿O se vale ser procesado en diferentes países por el mismo delito? ¿Usted se sigue defendiendo legalmente? Y voy a seguir hasta el último día. ¿Usted qué vida esperaba tener cuando salió de prisión? ¿Cuáles eran sus planes? Pues tener una familia, vivir en paz, no andar huyendo, no andar corriendo. ¿A qué pensaba dedicarse? A otras cosas, totalmente diferentes a lo que había hecho en algún momento. El rancho, el ganado, hay muchas otras cosas que hacer ya, sin necesidad de poner en peligro la vida. ¿Pensó que usted tenía una vida después de la cárcel? No, y pienso todavía que la voy a tener. Por eso le estoy pidiendo, por humanidad, tanto al gobierno de Estados Unidos como al de México, ya pagué mis delitos, que me dejen en paz. Caro Quintero afirma que ha habido varios operativos donde han estado cerca de capturarlo. Y el señor Ismael, el Mayo Zambada, ¿usted también se reunió con él, lo pudo ver? Seguramente ya conoces nuestra aplicación para dispositivos Apple. Ahora, puedes contarle a un amigo que ya tenemos la versión para Android. Coméntanos en Facebook. Síguenos en Twitter. Consulta nuestro canal de YouTube desde la aplicación o contáctanos por correo electrónico. Descarga Rompeviento. Disponibles en App Store y Google Play Store.
¿Cuál es la dimensión de la corrupción aquí en México y en nuestra región? No es el narcotráfico el que infiltra al gobierno. El narcotráfico siempre ha estado dominado por la estructura gubernamental. Tenemos escándalos de corrupción en el sur, en Bolivia, todo el tiempo, desde hace mucho, digamos, y en México, en toda América Latina. Las organizaciones y los ciudadanos están muy atemorizados porque se recurre a todo tipo de mecanismos de represión para acallar las voces de protesta. México es un ejemplo flagrante del descrédito de la clase política. Es importante hasta qué punto la democracia y la corrupción son incompatibles. No hay todavía una democracia en México, que es un régimen híbrido, un sistema político híbrido el que tenemos. Parte democrático, parte, y cada vez más claro, autoritario. Bienvenidos a Claves, y esta es una coproducción de la televisión alemana Deutsche Welle y Rompeviento, el más importante canal mexicano de televisión por internet y, desde luego, un proyecto pionero en América Latina. El 26 de junio pasado, Proceso reveló que había señalamientos de que Caro Quintero estaba detrás del insólito ataque contra la casa de Consuelo Loera, madre del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, y que encabezaba una guerra contra el cártel de Sinaloa, aliado con los Beltrán Leyva. Días después, el comandante de la Tercera Región Militar, el general Alfonso Duarte Mujica, y el fiscal de Chihuahua, Jorge González, afirmaron que Caro Quintero inició la guerra y que incluso planeaba invadir Ciudad Juárez. Mire, señorita, la inquietud mía y la preocupación mía es muy grande. Y la presencia suya aquí conmigo, eso es. Porque yo me enteré por medios de comunicación lo que dijo el fiscal de Chihuahua y lo que dijo el señor general. Es falso lo que les están informando, que aclaren muy bien esta situación, que no hagan declaraciones nomás a la ligera. ¿Usted tiene una guerra contra el cártel de Sinaloa? En primer lugar, yo no tengo problemas con ningún cartel. Ahora, yo no conozco a los familia esta Beltrán Leyva y yo no tengo ningún problema ni con ellos ni con la familia Guzmán tampoco. Si ellos traen algún problema, es de ellos. Mi respeto tanto a los Beltrán como a la familia Guzmán. Mi respeto para ambas familias, y no sé cuál fue el motivo por qué me sacaron a mí ahí. Yo no estoy relacionado en ningún problema de este índole, y menos estar involucrado en guerra. Si ando batallando para arreglar mi problema, imagínense, con casi 29 años que estuve preso, ¿tengo ganas de más problemas? A lo mejor habría quienes pudieran pensar que usted ambiciona ese poder o ese dinero que genera el narcotráfico. ¿Usted podría ser esa una razón que lo impulsara supuestamente a iniciar esta guerra? A mí no me impulsa ni me llama la atención ningún poder, unas cantidades, por grandes que sean, económica, de dinero. Ya no le interesa. No me interesa, no me interesa salir en la fotografía, como luego dicen. Yo quiero paz. Yo quiero vivir en paz. Quiero que mi familia viva en paz. Porque tanto lo que ustedes sacaron, como el fiscal de Chihuahua o el general, es falso todo. Son mentiras. Ahora, el tiempo me va a la razón. Entonces, ustedes mismos se van a dar cuenta y van a decir qué razón tenía este señor. Yo lo único que busco es paz. Y le pido perdón a la sociedad de México por los errores que yo cometí, la falta que yo cometí con la sociedad, y a la familia Camarena, a la DEA, el gobierno de Estados Unidos. Les pido perdón.
ya pagué mi culpa en lo que haya sido. ¿Quién no paga, por alta que sea, un delito? Sí, estuve casi 29 años. El fiscal de Chihuahua insinuó, dijo a los medios de comunicación que supuestamente habían interceptado llamadas telefónicas, mensajes, donde efectivamente lo señalaban a usted como parte de la supuesta guerra y que pensaba incluso ir a pelear, invadir Ciudad Juárez. Dígale que usted ya tiene la voz mía, los centros federales tienen mi voz. Entonces está muy sencillo. Ya con mi voz, usted dígale, ya tiene usted las llamadas, ¿por qué no comparamos la voz que usted tiene y la voz que yo tengo? Si tiene la llamada y está tan seguro, dígale que vayamos a donde él quiera para que me compruebe. Y que si la DEA o el Departamento del Tesoro de Estados Unidos está tan seguro que yo estoy traficando marihuana y cocaína y anfetaminas, que no las conozco, las pruebas, pero que por favor, que no se dejen llevar por pícaros vividores, que por dar la nota y ellos es lo que quieren escuchar, que esta información que le están dando es falsa. Que por favor, verifiquen bien. O sea, piensa que el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos tienen información, están siendo mal informados. Mal informados. ¿Por quiénes, Rafael? ¿Quiénes pueden estar interesados en afectarlo, involucrarlo en estas nuevas actividades de narcotráfico o en esta llamada nueva guerra. Pues no les sé decir, porque no estoy seguro. ¿Tiene usted enemigos? Pues a la vista no, pero no podemos saber. Han pasado ya algunas semanas de que esta noticia está circulando. Sí. ¿Ha de haber tenido tiempo de pensar? ¿De asimilar? Sí, de asimilar. ¿Y por qué? ¿Por qué piensa que lo quieren acusar de esto? No lo entiendo. Pues habrá algunos intereses, no lo sé, escondidos, que no lo sé yo. ¿Piensa que alguien pudiera estar inventando, vengo de parte de...? Lo pueden hacer, yo no le digo que no lo pueden hacer. Pero ¿sabe qué? El gobierno, yo creo que sabe hacer su trabajo. Y ellos pueden hablar, mucha gente, pero en una detención tienen que decirles la verdad, y el gobierno sabe hacerlo. ¿Qué tengo que ver yo? Si usted no puede ser extraditado ya por el caso Camarena, ¿piensa que esto es...? ¿Que están buscando para ver qué más encuentran? Pues no, ¿para qué voy a inventar? ¿Para qué voy a andar con mentiras? Las mentiras no me gustan. Yo hablo con la verdad y no puedo asegurarle nada. Pero lo que sí estoy seguro, que no tienen pruebas. No tienen pruebas y no tienen nada con qué juzgarme. Ni antes, ni después. Pero Caro Quintero sabe que en su círculo cercano hay un traidor. Un hombre que trabajó para su familia durante varios años y que incluso recibió su apoyo económico. Yo tenía un señor, que era agente de mi hermano, que está preso en Estados Unidos, que yo, para que no quedara tirado, yo le seguí pagando, y era el que me llevaba una vez comida al penal estatal, a la semana, y ahorita es informante de la DEA. Tenía 28 años con la familia. Entonces, ahora después, la DEA lo tiene de testigo. Lo tenía, al hijo de él lo tenía estudiando, y yo le pagaba 10,000 pesos. Y de un momento a otro me di cuenta que su hijo estaba estudiando en Inglaterra. Y la DEA lo tiene, el informante. Entonces le está pasando pura información falsa. Caro Quintero afirma que su relación con el Chapo Guzmán y el Mayo Zambada es buena, y que incluso ellos fueron a saludarlo tras salir de la prisión, cuando los tres eran prófugos de la justicia. En su momento, el señor Guzmán Loera comentó que se había reunido con usted en algún momento después de su liberación. Sí, es cierto. ¿Usted se reunió con Joaquín Guzmán Loera? Sí,
Él vino a saludarme, me dio gusto saludarlo, mi respeto para el señor. Y platicando, le comenté que yo no quería saber nada de cuestiones ilícitas. ¿Y cómo fue este encuentro? ¿Fue amigable? ¿Cómo fue? Amigable. Nos conocemos de chicos y desayunamos juntos y el señor se fue. Y cuando usted le dice, yo ya no quiero participar en esto, ¿él qué dijo? Que estaba bien, que había sido muy caro lo que había pasado en la cárcel, mucho tiempo, y terminó la plática. ¿Se despidió en buenos términos? Sí, sí, adiós, ya no nos volvimos a ver. Y el señor Ismael, el Mayo Zambada, ¿usted también se reunió con él, lo pudo ver? Una vez lo vi, y igual, lo mismo. Platicamos, le comenté lo mismo. Mi respeto tanto a una familia como a la otra. No tenemos ninguna relación. Ellos su vida, yo la mía. ¿Él ofreció algún tipo de ayuda, de apoyo? No, nada. Pues él también andaba corriendo. Uh-huh. Ahora que la agencia de la DEA que dice que... que ellos saben que yo siempre he estado en comunicación desde la cárcel con narcotraficantes. Conozco mucha gente, me conoce mucha gente. Me mandaban saludos, les mandaba saludos. Sus actividades no me las sé. Yo no las he practicado, yo ya les repetí. Nomás que ellos tienen informantes que ellos les están pagando. Y por dinero la gente hace muchas barbaridades. ¿Qué piensa usted de este ataque a la casa de la madre de Joaquín Guzmán Loera? Era un punto muy sensible, es una cosa que nunca se había visto, incluso en los peores años de guerra. Lo vi en los periódicos. Uh-huh. Está mal, una señora ya grande. Me pongo en el lugar de Joaquín, él está ya preso. ¿Qué sentiría con saber esa noticia? Que llegaron a molestar a su mamá a su casa. Pero como le digo, mi respeto, yo no sé nada y pues ellos sabrán sus cosas. ¿Qué piensa usted de la legalización de la droga? Pues van a legalizar la marihuana, pero van a sacar otra. Porque hay mucho vicioso. ¿Piensa que esa es una solución para resolver el problema del narcotráfico? No. Si México no era consumidor, si la legalizan, entonces les van a abrir las puertas. Qué bueno que a mí no me gusta. Responsabilizamos totalmente a Javier Duarte de Ochoa, gobernador del estado, y a todo su gabinete sobre cualquier cosa que nos pueda suceder a los que estamos involucrados y organizados en todo este tipo de movimientos, tanto estudiantes, académicos, sociedad civil en general. Sí queremos dejar muy marcado que es totalmente responsabilidad del estado nuestra seguridad, porque son directamente los que están mandando a reprimirnos.
Semanas antes de que Caro Quintero fuera puesto en libertad, el Departamento del Tesoro emitió una alerta en la que señala que la exesposa de Rafael Caro Quintero, Elizabeth Helenes, y sus cuatro hijos, estaban lavando dinero para Caro Quintero a través de una red de empresas. Que mis hijos no son lavadores de dinero de nadie. Ellos no, los dejé chiquitos, los dejé de 7 años, el más grande, 8 años. ¿Cuál lavado de dinero? Ahora, en 30, 35 años que tengo una persona, no va a agarrar para poner cualquier changarrito de... Porque esto, si pone un cuartito de estos de calabazas, de lotes, ya dicen que es una empresa. Los gringos, el gobierno de Estados Unidos. Y así es lo que les está pasando a mis hijos. Ahora mis hijos no conocieron al azul. Mis hijos, si acaso lo vieron, fue cuando iban a verme, el más grande y la mamá de ellos, cuando iban a verme a la cárcel. Todo es mentira. Empresas? Son, mi nuera tiene unos 2 o 3 changarritos de cuestiones de limpieza para mujer, no sé exactamente qué es. Y mi hija, en uno de los ranchos que teníamos, un ranchito, puso por ahí, si, no sé si consiguieron un préstamo en el banco, no sé qué hicieron. El caso fue que puso un spa y ya la pusieron como una empresa. O sea, cualquier corral de puercos lo ponen como empresa, el gobierno de Estados Unidos. ¿Pero son pequeñas empresas o grandes empresas? No, hombre, no llega a empresas, señorita, no llega a empresas. Una empresa es algo grande, una empresa es algo serio. Estos son puros changarros. Estos no. No hay nada. Ahora que me lavan el dinero y que tienen... O que yo tengo una fortuna de 500, 600 millones de dólares. ¿Dónde está? Háganme la buena. Que lo necesito. ¿Sí? ¿No tiene usted esa fortuna? No. ¿De dónde? ¿Dónde está? Lo poquito o mucho que tenía me lo acabé. Quedaban algunas cositas en el divorcio con la señora Elizabeth. Lo poquito que quedaba era de ella. Y lo que yo tenía lo gasté en la cárcel. Me quedaban 2 ranchos y algún ganado y lo vendí ahora que salí. Es de la manera que he sobrevivido y batallándole. Afirma que de joven decidió irse a vivir a Guadalajara, Jalisco, para mantener a sus hijos alejados de las familias de otros narcotraficantes para que no se involucraran. ¿Convivían con familias de otras familias que se dedicaban al narcotráfico? No, ellos no han convivido con esa clase de gente. Ellos tienen otra clase de vida. Ellos se manejan diferente. ¿Por qué? Porque así los crió su mamá. Y porque yo nunca estuve de acuerdo que hicieran lo mismo que yo hice. Y ellos estaban muy claros y tienen el espejo para que ellos estén viendo toda su vida. Y que digan, no, si nosotros nos metemos en esto, mi papá mira lo caro que está pagando. Ahora nosotros somos una familia muy unida y los 3 años que llevo afuera no los he visto. En el penal de Puente Grande, Jalisco, Caro Quintero conoció a Diana Espinosa Aguilar, su actual pareja sentimental. Ella fue absuelta y puesta en libertad en 2011 y procrearon a Agustín, el quinto hijo de Caro Quintero. Ahora ella está en la mira del gobierno de Estados Unidos. La acusa de ayudar a su pareja a tener acceso a bienes y dinero de manera ilícita. ¿Dónde está? Que me digan dónde está. O que le comprueben a ella dónde está. ¿Ella recibe dinero de usted? No, mi mamá es la que le da para la mantención del niño y para que se maneje de alguna manera con lo poquito que ella puede, los 20 y 30 mil pesos. Ella pues se va con sus hijos. Ella no me visita y no le digo que no fue mi mujer, claro que sí, tenemos un hijo en común. En el sexenio de Felipe Calderón, el gobierno de México inició una supuesta guerra contra las drogas y los principales cárteles comenzaron una sangrienta disputa por los territorios. ¿Usted estaba en la cárcel cuando se desata la supuesta guerra contra el narcotráfico? Yo me debí venir 10 años antes. Se miraba. Como, si usted fuera presidente de la República, si usted tuviera algún tipo de poder político, ¿cómo cree que se resolvería esto? Ya con su experiencia, ya con lo que vivió, con lo que tocó vivir y lo que está viendo ahora, ¿cómo resolvería esto?
con las armas no se va a llegar a ningún lado. Es mi manera de... ¿Cómo de entonces? ¿O usted cree que Calderón hizo un magnífico trabajo en los 6 años? ¿Porque sacó todos los militares a las calles? Y muy decepcionado también. Pues, ¿necesitas meter la mano? ¿De qué manera? Pues el gobierno sabe cómo. Hay señor, tenemos un señor presidente, muy inteligente, ¿me entiende? Que debería de resolverlo. Claro. Ahora, secretario de Gobernación, muy inteligente también. Secretario de la Defensa, de la Marina. ¿Qué piensa usted de la legalización de la droga? Pues van a legalizar la marihuana, pero van a sacar otra. Porque es mucho vicioso. Abra, oiga, abran las puertas. Ábranlas de por sí. Que abran las puertas, a ver qué va a pasar. Que abran las puertas, a ver qué va a pasar. En su casa, con todo respeto. En la mía, en la del joven. Ahí los niños y todo el mundo va a estar fumando marihuana junto con los papás. ¿Pero usted piensa que la legalización no es una respuesta? No es un camino. ¿Piensa que esa es una solución para resolver el problema del narcotráfico en el mundo? No. Si México no era consumidor, si la legalizan, entonces les van a abrir las puertas. Qué bueno que a mí no me gusta. ¿Cuál piensa que podría ser la mejor manera de combatir este problema? Le tienen que invertir mucho dinero y mucho trabajo. ¿Aquí? Pero no a guerras, no con armas. Déjame meterle más. El gobierno sabe qué le estoy diciendo. Vamos con la educación. Yo hice una escuelita ahí en el rancho donde yo nací. Ahora que yo no estuve, se fueron todas las familias. Quedó solo. Hay unos 12 y 14 niños. Entonces ahora si no hay 16 niños en una escuela, la cerraron ya, ya no son federales. Y la cerraron. Y esos niños van a quedar analfabetos, o quieren que se pongan a sembrar mota y amapola. ¿Qué quieren que se pongan a hacer? Entonces estoy queriendo meter un amparo con un abogado que me haga el favor, para que no me cierren la escuela. ¿De qué se trata entonces? El presidente es lo primero que dice, que ningún niño se debe quedar sin educación. Las palabras de él no las respeta nadie, ¿no qué? Por primera vez, un capo histórico fijó su postura sobre el tema de la legalización de las drogas, habló sobre Dios, el amor y la muerte. ¿Qué piensa de la corrupción? No, de eso no le puedo decir nada, porque yo llevo muchos años fuera del ambiente y fuera de pantalla, como luego dicen. ¿Qué piensa de Dios, Rafael Caro Quintero? Pues que sin Dios no viviéramos nadie. Yo creo mucho en Dios, pero respeto a las personas que tampoco no crean en Él. Cada quien, ¿me entiende? ¿Y qué piensa del amor? Pues que sin amor no se vive, nada más así de fácil. Y la persona que no sienta amor, pues, entonces, ¿qué está haciendo? ¿Está muerto o qué? ¿Y de la muerte qué piensa? Yo tengo mucho miedo. ¿Qué le dice a la sociedad mexicana? Le pido perdón por haber cometido algunos delitos, que ya los pagué. Que necesito que ellos te den el perdón. ¿Qué le dice al gobierno de Enrique Peña Nieto? Que ahora lo está persiguiendo de nuevo. Pues que todos merecemos una segunda oportunidad. Que me ayude. Que quiero vivir en paz. Sí. ¿Qué le dice al gobierno de Estados Unidos? Lo mismo que ya le dije. Que les pido perdón a la DEA, al gobierno de Estados Unidos. No fue mi intención hacerles daño. Las cosas no estaban en mis manos.
si algo mal hice ya lo pagué. Entonces que todos merecemos una segunda oportunidad. Thank you.